dar cuenta de que en Chile tenemos la capacidad de investigación que complementa las capacidades de respuesta frente a un virus nuevo como el coronavirus. En términos más concretos, por ejemplo, hay una vacuna que está en creación, no sé si pudieron conversar de aquello, y si es que, por ejemplo, se estaba hablando de traerla para el próximo invierno o si eso fue parte de la conversación. Fue parte de la conversación. Hoy día no existen vacunas para el coronavirus. La vacuna contra la influenza no protege contra el coronavirus y, por lo tanto, esas son medidas de investigación y desarrollo que van a tener que comenzar a ejecutarse no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Cuándo se van a determinar las líneas de acción para llevar a cabo todo este convenio? Las líneas de acción van a comenzar inmediatamente con un incremento en nuestra difusión de información a través de nuestras redes sociales y también difusión en puntos críticos a medida que vayamos avanzando, si es que es así, en etapas entonces de este nuevo virus emergente en el mundo. Ministro, ¿hay alguna posibilidad de que se empiece a ayudar a alguna cooperación internacional para crear la vacuna? La investigación y desarrollo respecto a no solamente este virus, sino que los virus en general, se realizan de manera colaborativa. En Chile tenemos investigación de frontera en inmunología, en virología, y esa investigación ya se realiza de manera muy estrecha con laboratorios y con investigadores e investigadoras internacionales. ¿Aumentará el financiamiento de la cartera para poder desarrollar en los próximos años este tipo de colaboraciones? Nosotros tenemos en el Ministerio de Ciencia para el año 2020 un presupuesto que se expande un 6,2%. Tenemos hoy día la capacidad de dirigir ciertos estudios, por ejemplo, de investigación, de doctorado, formación de personas como magíster y doctorado, que pueden dirigirse y en la medida que vayamos definiendo nosotros áreas prioritarias, vamos a poder dirigir financiamiento hacia esas áreas.